Buenos Aires. Bueno, ¿cómo está Marcelo? ¿Cómo? Bueno, a ver, San Martín se enfrenta a Chacarita hoy a las 15, ¿es así? Así es, 15 horas, así en la localidad de Villa Maipú, departamento, perdón, partido de San Martín, el estadio de Carlitos Balá, podríamos decir, ¿no? Del inolvidable Carlitos Balá, porque él era un hincha, era quizás de los hinchas más notorios, más conocidos de Chaca, y bueno, está lleno de homenajes a este gran humorista, ¿no? Sí. De toda la vida, bueno, para los que tenemos cierta edad, digamos, hemos crecido riéndonos con Carlitos Balá. Hoy sí. Chacarita no tiene un presente para reírse, sí. Ni mucho menos, lo cual es una gran oportunidad para San Martín. Sí, sí, están. Chacarita solamente ha ganado 2 partidos, empató 2 y perdió 3, ¿así es? Sí, con 8 así puntos es, está hoy. Pero recordemos, claro, Pablo, recordemos, no solamente está con la peor campaña en los últimos años, recordemos que el año pasado fue uno de los animadores del torneo, después se cayó, digamos, en la fase de reducido, sí. Estuvo muy cerca de ganar el derecho a disputar la final por el primer ascenso. Sí. Y actualmente, más allá de que ha conservado buena parte del plantel, el cuerpo técnico, comenzó la temporada realmente con un rendimiento muy regular y a eso se le sumaron los problemas extrafutbolísticos, ¿no? Claro. Sabemos que el partido de hoy se va a disputar a puertas cerradas, sí. Porque es el último de 5 partidos que recibió como sanción Chaca, después de que hubiera un muerto en pleno estadio, ¿no? Es en su primer partido por este torneo. Sí, sí, sí. Así que no están muy bien las cosas por ahí. Claro, eso te iba a preguntar. Por ahí, para el que no sabe o no está interiorizado con lo que ha pasado ¿cuándo fue este hecho? Contar un poquito de lo que había pasado. ¿Por qué está clausurado el estadio? Sí, el estadio, digamos, está... No está clausurado el estadio, pero sí está prohibido, digamos, que el público local asista, ¿no? Sí. De hecho, nos han hecho una serie de recomendaciones a los periodistas, tenemos que ir con bastante tiempo, nuestros nombres están en una lista de la Previde, que controla claramente, porque no puede ingresar nadie al estadio que no esté previamente en una lista, ¿no? En el claro. caso del partido de hoy. Es a puertas cerradas y sí. bueno, es así. Lo que hubo es un tema de la interna de la barra de Chaca, que viene hace muchos años y que de alguna manera explotó ahí a principios de febrero, sí. en el primer partido que jugó de local Chaca, y bueno, hubo un muerto en el entretiempo, digamos, sí, ahí dentro del mismo estadio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se tomaron este tipo de decisiones, pero claro. ya te digo, a mí creo que esta es la cuarta, quinta vez que me toca ir a cubrir un partido de Chacarita, y siempre, siempre el tema de, por lo menos en los últimos 10 años, el tema de la barra de Chacarita, incluso con una historia muy curiosa, porque hay una de las facciones de la barra está dirigida por 2 mujeres, 2 hermanas, sí. que bueno, que se quedaron a cargo de esa facción una vez que un hermano varón de ella fue preso, bueno, toda una historia. Claro. Con algunos rasgos pintorescos, pero obviamente, bueno, siempre como todas las historias de Barra Brava son historias claro. poco felices, ¿no? Marcelo, ¿qué se espera del partido para hoy? A ver, es un partido de los, digamos, en clásicos de la B Nacional, ¿no? 2 equipos sí. Con mucha historia dentro del torneo. San Martín, que ha tenido una levantada de tus últimos 2 partidos, busca el tercer triunfo. Y un Chacarita que viene muy flojo. ¿Qué se puede esperar de este partido? ¿Qué crees que vamos a ver? Mira, yo tengo buenas expectativas con respecto al tipo de partido que va a salir, porque son 2 propuestas, ambos técnicos tienen propuestas similares, con ambición, sabemos exactamente como vos decís, Pablo, son 2 grandes, claramente, sí. o sea, son 2 equipos, 2 instituciones que muy bien podrían estar en primera división, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente, entonces, yo creo que ahí el tema es quién de alguna manera logra imponer sus condiciones, sí. porque
Chacarita va a tener que salir a buscar el partido, no le queda otra. Y San Martín, yo creo que lo que mejor se le da también es cuando logra hacerse de la pelota y generar algún tipo de circuito futbolístico. Uh-huh. Efectivamente, como vos decís, hubo una levantada importante a partir, da la impresión que a partir del segundo tiempo con Talleres de Remedio Escalada, sí, es como que Diego Flores encontró el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparecieron las individualidades, que San Martín tiene 3-4 individualidades que pueden marcar la diferencia. Incluso en el último partido faltó una de ellas, Junior Arias, igualmente logró también ganar y convencer, ¿no?, ante, claro, Estudiantes de Buenos Aires. Yo creo, sí, que es un partido muy importante para San Martín, Pablo, porque es el momento de ratificar, ganarle, sí, a Chacarita, sí, acá en San Martín, sería una, realmente creo, ¿no?, como un mensaje hacia adentro y también hacia afuera, hacia los demás, de que verdaderamente nos ponemos el traje de lo que debe San Martín, ¿no?, de candidato. De porque candidato, sí. Alcanza la punta, ¿eh? Pasaría, lo destronaría Quilmes, digamos, en, claro, este, sí, momento que. Sí, con la victoria, puntero. Con la victoria quedaría primero San Martín. Sí, por eso. Y si bien es verdad que falta muchísimo, una eternidad para que termine el torneo, yo creo que es una oportunidad a ver si San Martín logra correr por delante y no por detrás, sí, ¿no? Porque si se adueña de la punta y logra mantenerla, bueno, creo que le, claro, puede fortalecerlo mucho también, ¿no? Como, sí, en la autoconfianza como equipo, claro, y también está dando un mensaje al resto. Yo creo que, bueno, el tema es ese, ¿no? Me parece, si logra imponer las condiciones, capaz que lo espera un poco a Chaca y apuesta a la contra, veremos. Bien, claro. Creo que es una gran oportunidad, te repito, para San Martín, y espero un partido atractivo y con unos cuantos goles. Marcelo, ¿cómo te va? Indalecio te saluda, ¿cómo estás? Indalecio, buen día, ¿cómo andas? Un gusto. Igualmente, ¿cómo estás? ¿Vos todo bien? Bien, todo bien, todo bien, gracias. Yo soy nacido y criado en la Ciudadela, así que no soy objetivo para nada, pero me gusta escuchar y leerte y preguntarte ahora ya a vos con tu ojo más periodístico. ¿Por dónde, sí, lo ves que puede pasar que se consolide o que haga agua el esquema de juego este que tiene San Martín? ¿Por qué? ¿O por qué nombres? ¿O por qué sistema? No sé, como lo veas. No, a mí me parece que este sistema con tres zagueros atrás es un sistema, cuando tenés los intérpretes adecuados, es un interesante sistema en el fútbol de hoy. Creo que ahí, bueno, sería necesario que Mastrangelo se ratifique de, claro, alguna manera, que logre consolidarse, quizá que levante todavía un poquito más Bettini, que obviamente que cuando jugás con este esquema de tres atrás y los dos laterales mandados, también es muy importante que funcionen los relevos, ¿no? Sí. Ahí el medio campo, yo creo que Abreu viene haciendo un torneo bastante bueno y ahí también es, si él termina haciéndose patrón de ese medio, yo creo que hay varios factores dando vuelta. Hernández verdaderamente es un jugador diferente, no hay dudas, necesita todavía dar un poco más, y después me parece que algo muy importante que tiene San Martín es que tiene 3 o 4 individualidades que están un poco por encima de la media, ¿no? O sea, el mismo Hernández, por supuesto. Gonzalo Rodríguez, si sigue entrando bien, ¿no? Es un jugador diferente y si las lesiones no se meten con él. Claro. Y está muy bien Cuevas, ¿no? Claro. O sea, Cuevas es obviamente ahí el que maneja la batuta, entonces yo creo que si San Martín logra ser el equipo equilibrado que fue contra Estudiantes de Caseros, ahí, ajá, en la Ciudadela, y logra ser tan práctico y contundente como lo fue en Remedio Escaladas con Talleres, yo creo que se puede ir consolidando como un candidato, obviamente en una zona donde Quilmes parece estar muy, muy fuerte este año, ¿no? Sí, no, y tenés varios pesos pesados del fútbol del argentino. Otro lado tenés, ¿no? También, claro, sí, hay varios
Sí, por supuesto. No está fácil la partida, para nada. Marcelo. No, fácil no es, porque es una locura la cantidad de equipos, sí. Y la verdad que el torneo es bien complejo, digamos. O sea, se le han puesto compleja a los equipos de la primera de Nacional, ¿no? Marcelo, quería ver, recién decías vos que qué importante es ganar este partido para San Martín. Recién estaba viendo cómo fue el fixture de San Martín este año y me recuerdo al torneo pasado que San Martín ganaba 2, perdía 2, empataba 2, ganaba 2 y así estuvo todo el año con esa irregularidad que nunca logró, casi en todo el año no logró ganar el tercer partido consecutivo, ¿no? Y ahora arrancó de la misma manera. O sea, es romper este sistema que le tocó a San Martín o la forma que utilizó en decir ganar 2, perder. Bueno, buscar esa continuidad, ¿no? Qué importante. Sí, es un partido clave hoy. Sí, un poco lograr, está muy bueno lo que puntualizás, ¿no? Que realmente haya este refrán, ¿no? No hay 2 sin 3. Sí. Que San Martín lo pueda cristalizar, creo por eso que va a ser un envío muy importante de cara a lo que resta. Vamos a pensar solo en la primera ronda, digamos, porque falta un montón. Un tono larguísimo. Claro, y sabemos que también es verdad que muchas veces los equipos arrancan, siempre la cuestión de llegar en el cenit, digamos, en el pico de rendimiento para las instancias decisivas, porque pronto tenés un arranque fantástico, pero si después te caes, digamos, a horas más decisivas, por ahí le pasó un poco a Chacarita el año pasado, que fue líder casi todo el torneo de su zona, la zona B, y después, bueno, tuvo un bajón sobre el final, ahí lo rebasaron los mendocinos, bueno, y ya sabemos cómo terminó la historia. Entonces, pero bueno, la idea, que yo creo que estaría bueno verlo a San Martín liderando, ¿no? Uh-huh. O sea, porque en los últimos años, después, bueno, de aquella historia con la pandemia, con la dupla y ya sabemos la pandemia, lo que vino después, ¿no? A San Martín le ha costado estar como ahí encabezando, ¿no? Sí. Mandando. Sí, entonces, obviamente, un empate tampoco es un mal resultado hoy. Perfecto. Habrá que ver cómo se dan las condiciones del partido, ¿no? Muchas gracias, Marcelo, por toda la información de San Martín. Hoy a las 15:30, ¿es? No, a las 15. A las 15, perfecto. Sí, bien tempranito. Es el primer partido dentro de una jornada con numerosos partidos en la Primera Nacional. Sí, bien temprano. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, viejo. Un abrazo. Un placer. Un abrazo para ambos. Dale, gracias. Chau.